Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja, segunda semana de marzo. En este caso te tocó a vos, Géminis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia, los arcanos mayores, para ver la energía predominante de la lectura. Luego vamos a desplegar con baraja Rider-Waite Rosa Cruz. Sacamos dos consejos de Hoyosen y un consejo de Lenormand Lubito. Así cerramos bien la lectura, ¿sí? Como siempre digo, Géminis, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro geminiano o geminiana, ¿sí? En lo que se acorde a tu situación, está súper claro. Te recomiendo, Géminis, que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tienes mucha más data. El video de la semana pasada, no de la quincena anterior. Si querés mirarlo también, mirá, obvio. Y si tu sol, luna y ascendente son Géminis, este video es para vos. ¿Okay? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Sacamos ahora Rider-Waite. Bien. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa esa campanita, así tenés la lectura de la semana que viene. Dame tu apoyo con ese super like. Y si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019@gmail.com. Igualmente en la descripción del canal están todos mis datos. Cortamos. Bien. ¿Qué siente? Vamos por arriba. ¿Qué piensa? Quiero al respecto. Okay. Sacamos consejo Yosen. Y sacamos consejo Lenormand. La cigüeña. Opa. Okay. Vamos a comenzar con tu interpretación segunda semana de marzo. Ok, Géminis. Primero y principal voy a decir la energía predominante de la lectura, como vengo haciendo últimamente, ¿sí? Y veo que según los comentarios que me han dejado en los videos les gusta. Vamos por ese camino entonces. Ok. Yo veo que es una persona que realmente sabe lo que siente, sabe lo que piensa, lo entiende, pero se siente como en mucha desventaja, ¿sí? Creo que la energía de acá es la desventaja, lo que no es recíproco, lo que no viene por igual, viene por ese lado la energía, ¿sí? Ok, los signos involucrados en la lectura, fuerte Capricornio, Sagitario, Acuario.
Piscis, Leo. Sí. Aries. Esos serían los signos. Ok. Virgo. También. Fuerte Virgo. Bueno, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos. Ok. Me sale la carta del ermitaño. El ermitaño es una persona que se siente sola, ¿sí? Que realmente es un corazón que se siente solo, que extraña, que por momentos está triste, que por momentos quiere que las cosas se den de otra manera. Y yo creo que, bueno, esta persona claramente es un corazón que está solitario. También me sale el 7 de bastos, que habla de una persona que está sola. Y después todas las cartas invertidas, que tienen una connotación, porque por ejemplo, primero que son oros, después que el 10 de oros, que habla sobre cuando estás plenamente feliz con tu vida material y se ha invertido también. Entonces, ¿qué pasa? Son cartas que muestran a una persona que realmente no está contenta y feliz con su vida, que siente mucha soledad. En cuanto, ¿qué siente? Soledad, ¿sí? Desde que, bueno, te fuiste de su lado, o él se fue, o cómo fue la situación, no la sé. Sí, si es algo que pasó hace poco, se ve mucha pelea. Se ve una situación bastante heavy donde hubo un intercambio de palabras súper feas. Y si hace poco, hace mucho que te separaste, yo creo que nada, habla mucho sobre el anhelo a lo que pudo haber sido y que todavía, bueno, no es, ¿sí? Ok. En cuanto a los pensamientos, Géminis, me sale el Rey de Copas, Caballero de Bastos y el Cuatro de Oros. Es una persona que realmente tiene un pensamiento hacia vos. De apego emocional, o sea, que claramente está aferrado a la idea o aferrada a la idea de que estén juntos en algún momento, de que no quiere estar con otra persona, que quiere estar con vos, es la decisión que tomó para su vida. Y bueno, claramente el Rey de Copas habla de una persona enamorada que tiene sentimientos recontra involucrados. Y bueno, es una persona que claramente no te quiere perder y quiere luchar y batallar por el amor que siente. Está súper claro, ¿sí? También me sale el Mago, así que con esta carta te podría decir que para esta persona reunís todas las cualidades que se necesitan para que sea su pareja ideal. ¿Sí? No sé qué está pasando en cuanto a lo que es el tema de discusiones, porque no sé qué es lo que ustedes atravesaron, pero bueno, las cartas invitan mucho a pensar, contar hasta 10 antes de responder, tratar de no manejarse de una manera altanera o muy a la defensiva, también escuchar la opinión de la otra persona, ¿sí? Habla mucho sobre también ver que la otra persona está luchando full para poder conquistarte. Sí, pensamientos súper involucrados, o sea, es una persona que no puede separar y ver las cosas de manera objetiva, sino que, bueno, amor y mente unidos por completo. Ojo que tienen muchas ganas de que vuelvan a estar juntos. No sé si es una separación muy rotunda o es algo que se separan, no sé, por un tema de lejanía. En el caso de que sea así, avecina también viaje muy pronto. Hay cartas que hablan de viaje. Yo creo que esto es algo que bueno, que pronto se va a solucionar. No, no veo, no me sale ninguna torre como para decir, mirá, la relación está finalizada. ¿Qué hará el futuro? ¿Qué hará si se va a mover? Bueno, cartas invertidas. El diablo
Y el crepúsculo, que estoy pensando cómo lo puedo interpretar, porque el crepúsculo es el arcano mayor de la luna, que habla mucho sobre lo oculto, lo que no se dice, lo que para esta persona claramente hay algo raro. Hay algo que no entiende o hay algo que no, que lo hace mantenerlo distante, que no se entregue a su totalidad, porque no está pudiendo ver que quizás de tu parte las cosas sean recíprocas, o sea que, bueno, claramente entre los dos tengan una unión donde se dé por igual. Habla mucho de las cartas de la equidad. Lo puedo ver acá en la carta de Yosen, la participación y el juego. Son dos cartas de fuego que hablan mucho sobre quizás no tomarse las cosas de manera muy leal o muy claramente serias. Y bueno, es una persona que le gustaría ver más participación de tu lado, que haya más cooperación. Tómalo para tu caso, para lo que estés viviendo, no sé sobre qué, pero habla sobre eso. Y bueno, habla mucho que te extraña también de manera íntima, muchísimo. Claramente quiere tener intimidad, entonces bueno, es como un combo. Extraña estar con vos, pasarla bien y bueno, la sexualidad, claramente. No veo acciones para esta semana, ¿sí? Veo que es una persona que todo queda en la mente. Queda ahí. No se pueden, o sea, no, es como que no hay conexión para esta semana. Sí puede ser que sea telefónica, eso sí. Pero de encontrarse y de verse, eso no se ve para esta semana, por lo menos Géminis. Vamos a ver qué onda la semana que viene, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que esta persona está involucrada sentimentalmente, a tener cuidado que hay cosas que no le cierran y que quiere explicación, así que bueno, en el caso de que tengas la oportunidad de hablar con tu ex, fíjate si hay cosas que aclarar. Bueno, como un consejo de las cartas que salieron del tarot, ¿sí? Y en la carta Lenormand, la cigüeña, bueno, convengamos que esa carta significa embarazo, ¿sí? Pero bueno, si no tiene nada que ver a tu situación, podemos estar hablando también, sí, muy relacionado a los signos de aire. Y es sobre el amor correspondido, ¿ok? Esta carta habla sobre eso, sobre momentos cargados de felicidad, compañerismo, ¿bien? Los que están solos hablan mucho sobre este nuevo compañero que está por llegar. Es alguien que ya te está esperando. A ver, claramente habla mucho sobre el regreso del ex. Así que yo creo que va a ser un regreso. Como siempre digo, que primero conectan, no sé, por llamadas. Acá yo lo veo un poco más rápido. Lo veo como una conexión más rápida de reconciliación o de regreso, ¿sí? Acá sí veo un regreso. Así que bueno, Géminis, vamos a ver qué pasa. Déjame los comentarios qué opinás sobre esta lectura. La verdad que veo cartas muy buenas que aunque estén invertidas igual salieron. Así que yo creo que acá se viene una reconciliación. Vamos a ver qué dice el video de la semana que viene. Contame qué opinaste, si conectaste conmigo. Déjame ese comentario, que sea con buena onda. Si no, lo borro enseguida. Géminis, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa campanita. Dame tu apoyo con ese super like. Nos vemos muy prontito en el próximo video y a no bajar los brazos, que esto creo que es algo que se va a solucionar pronto, Géminis. No se olviden de seguirme en las redes sociales, Instagram y fanpage de Facebook. Y vuelvo a repetir, mi correo que es supernova.tarot.2019@gmail.com, ¿sí? Géminis, nos vemos prontito. Les mando un beso enorme. Y ya prontito subo todos los videos de la tercera semana de marzo. ¿Cómo se está pasando marzo? Rapidísimo. Así que me tengo que meter para a todos los videos.
Kevinis, genio total. Beso grande. Hasta luego.